Hey, ven aquí, ven aquí. Cuando se llega la fecha de San Valentín, ¿te pones como yo? ¿Eres un poco tímido para escribir en la tarjeta lo que quieres decir en caso de que alguien te vea escribiendo? No te preocupes, intenta esto. Recolecta montones de lápices, creyones de colores y tamaños diferentes. Y luego toma una hoja de papel blanco de tamaño A4. Si lo prefieres, puede ser un poco más pequeña. Comenzaré por escribir un mensaje de San Valentín. Por ejemplo, el tradicional te quiero. Luego gira el papel y cambia de pluma. Y esta vez escribe el mismo mensaje con una letra y tamaños diferentes. De nuevo, gira el papel y toma otra pluma diferente y escribe con una letra diferente. La idea es seguir girando el papel en esta forma y cambiando la pluma o el lápiz. Incluso puedes cambiar el mensaje. ¿Qué tal, me perteneces? Lo escribí diagonalmente encima de lo que ya estaba escrito, o supongo que también podría escribir algo como, bésame. Y sigue llenando el papel con los mensajes de San Valentín. Entre más pongas, mejor. El resultado podría ser como este, o mejor aún, si escribes más mensajes, entonces se verá como este. De hecho, entre más escribas, más tendrán que acercarse para leer el mensaje. Y si alguien llega en ese momento, si lo mueves rápidamente, no podrán leer lo que escribiste porque todo está mezclado. Luego, toma un pedazo de cartón delgado o de papel grueso del color que quieras. Dóblalo para hacer tu tarjeta. Y es buena idea hacerla del tamaño adecuado para que quepa en un sobre. Elígelo y luego haz la tarjeta, especialmente si la vas a enviar. Enseguida, toma de nuevo el mensaje. Bien, toma una regla y encima de este dibuja un rectángulo. Puedes dibujarlo de la forma que quieras, pero trata de elegir una parte del mensaje que esté bien llena, que tenga bastante escritura. Y la idea es dibujar un rectángulo que sea un poco más pequeño que el frente de la tarjeta. Bien, cuando hayas hecho esto, recortas el rectángulo y obtendrás algo que se verá así. Y sin importar lo que hagas, no botes el papel restante. De hecho, no es basura. Luego lo utilizarás. Ahora voltea el rectángulo. Úntale un poco de pegamento al respaldo. Y luego pégalo enfrente de la tarjeta. Observa lo que estoy haciendo. Lo coloco en posición de manera que la tarjeta le sirva de marco al mensaje. Por eso hice el rectángulo un poco más pequeño que la parte frontal de la tarjeta. Observa. Creo que se ve elegante. Es una bonita tarjeta. Bueno, ¿y qué hay con el papel que sobró? Bien, tómalo de nuevo, abre la tarjeta y después solo es cuestión de recortar estos pedazos. No es necesario que sea perfecto. Trato de hacer un rompecabezas con mensajes. Listo. Uno más aquí. Asegúrate de colocarlos todos en el centro de la tarjeta. Ciérrala, guárdala en el sobre y envíala a tu Valentín. Cuando les llegue la tarjeta por correo, la abrirán y observa lo que sucede. La sacarán del sobre, la abrirán para leerla y se caerán todos estos mensajes en forma de confeti. Además, tendrán que acercarse bastante a la tarjeta para leer lo que dice el mensaje. Y si quieren leer todos los otros mensajes que se cayeron, tendrán que colocarlos alrededor de la tarjeta para tratar de armar este rompecabezas de mensaje. Y admitámoslo, si se toman esa molestia para leerlo, en verdad le interesas. Es una bonita tarjeta de San Valentín, ¿no lo crees? De hecho, puedes utilizar este método para crear cualquier tarjeta. ¿Qué te parece una tarjeta de Navidad? O también puedes hacer una tarjeta de cumpleaños. Y en lugar del rectángulo, recorté un círculo. ¡Inténtalo! Una tarjeta con un mensaje mezclado.